We want to give the supporters the best. We are focusing in training every day better and better, hard work. SC East Bengal's last ISL season is a nightmare that they'd like to forget. The new Indian Super League will start from the 20th of November this year. The Red and Gold Brigade would like to forget the last season and start a new one under new Spanish coach Jose Manuel Diaz. Manolo Diaz previously coached Real Madrid B and Hercules. The coach is impressed by the amount of hard work the Indian players are putting in, and a win in the derby against ATK Mohun Bagan would make SC East Bengal fans happy, and Manolo wants to log full points on November the 27th. En ese sentido, el club ha realizado gran parte del trabajo, puesto que nosotros fichamos tarde y el club ya había firmado algunos jugadores extranjeros, que ahora después de estas 2 semanas constatamos que son de nivel, pero si realmente pregunta si hemos decidido nosotros los extranjeros, la realidad es que el club es el que se ha encargado de fichar y sí que es verdad que en algunos jugadores nos han pedido opinión y le hemos dado. The world pick up the foreigner players because the club decide start Indian Super League in August, but they ask us about the foreigner players, and we have given them our opinions. But after 3 weeks here with this player, we are very, very happy with his performance. Great. Pues no tenemos ninguna experiencia. El tiempo que llevamos de momento lo llevamos bastante bien. Es verdad que apenas llevamos casi 3 semanas. Nos queda mucho tiempo por delante, pero también es cierto que una vez que empieza la competición coge un ritmo muy, muy rápido, muy intenso, y cada 3 o 4 días se juega y tampoco hay mucho tiempo para poder pensar en las habitaciones y la burbuja. Creo que los partidos y la competición te hace pasar el tiempo mucho más rápido. We didn't have experience about a bubble like this during six months. But we are prepared mentally, physically for this bubble, and we know the conditions, the rules, and we are ready. By that reason, when the Indian Super League starts, we are going to play an official match every 3, 4, 5 days, and that way the time is passing quick because we are focused in our official matches, and we put our energy in our squad and don't think about the bubble. En cuanto al año pasado, he visto algunos partidos del equipo del año pasado, obviamente no he visto todos. Los números pues no son buenos, ganar 3 partidos de 20 no es un buen año. Y bueno, pues eso es pasado y nosotros este año nos queremos centrar en mejorar y si es posible por mucho, todos los resultados que se hicieron el año pasado. We answer the first question. The past is the past, the numbers are the numbers, and the last season passed. We are thinking about this season. We are focused on this season, and we like to improve the level of the last season because we want the best for East Bengal. Respecto a la segunda pregunta, sí. ¿Qué percepción tenemos de la India Super League? Bueno, pues obviamente con los jugadores que hay, que muchos jugadores españoles que han jugado aquí, incluso en East Bengal, hay jugadores que yo conozco, incluso Alejandro Menéndez, que también conozco,
Todos hablan bien del crecimiento paulatino de fútbol indio. Sí que es cierto que al estar en burbuja, pues, por ejemplo, los campos de entrenamiento no son a los que estamos acostumbrados nosotros. Es difícil que en una misma ciudad haya una infraestructura para todos los equipos, pero el concepto que se tiene de fútbol indio es que poco a poco, pues, lógicamente, va creciendo. Y creo que va a ser muy importante para el desarrollo del fútbol indio en los próximos años. Yes, we know many Spanish players that are playing here, also coaches. For example, Alejandro Menéndez, he was training here in East Bengal, and the perception of the Indian Super League is developing step by step, and we want to help for developing the Indian players and also the level of the Indian Super League. En cuanto a la primera, lógicamente, solamente pensamos en mejorar lo que se hizo el año pasado, pero solamente podemos prometer muchísimo trabajo y mucha dedicación. Luego, pues, los partidos nos irán, y el juego nos irá poniendo en nuestro lugar, pero lo que sí podemos asegurar es eso, que vamos a estar totalmente dedicados en 24 horas al día al equipo para mejorarlo, y confiamos que nuestro trabajo, pues, se venga con los buenos resultados. En ese sentido, es lo que esperamos, y vamos a ver si somos capaces de poder hacerlo. Y en cuanto a los jugadores, bueno, pues les hemos visto ya entrenar estos 15 días, dos partidos también amistosos, y bueno, pues vamos viendo cosas, jugadores, conceptos que hemos entrenado y que han aplicado, y bueno, cosas que obviamente hay que mejorarlas, y estamos en ese tiempo que es de mejora. Respect the first question, we want to give the supporters the best. We are focusing in training every day better and better, hard work, and get the best performance every player. We are confident about this, and we hope we can get victories for the supporters, East Bengal supporters. Respect the second question, we have tested the Indian players and the total squad in two friendly matches. We have seen good skills. Also, we need to improve tactical movement in general, and we are in the right way to get these objectives. A ver, con respecto al derbi, no cabe duda que para los aficionados es muy importante, para los aficionados, para el club, para todos es muy importante, pero tampoco conviene perder de vista que una competición dura, en este caso, 20 partidos, no son dos, son 20 partidos, y hay que pensar en eso. Lógicamente, esa semana de competición, el derbi, pues nosotros ya hemos vivido otro tipo de derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, son especiales y son diferentes, pero lo cierto es que la liga no acaba ahí, continúa, y el objetivo nuestro es a largo plazo, no es en ganar esos dos partidos, básicamente. Claro que los queremos ganar, pero nuestro objetivo es un objetivo de 6 meses, no de esas 2 semanas, aún sabiendo la necesidad de victoria, porque es una alegría para los aficionados. La segunda pregunta es, sí. Okay, I am going to translate the first question. Head coach José Manuel is talking about the derby. It's a very, very, very important match. We want to win, not only for the 3 points, sino the happiness of the supporters of East Bengal, but we are thinking in the whole season. There'll be 3 points.
we want to get the three points, but also we are thinking about do the best in the whole 20 matches. But we are ready in the second official match, ready for winning. Respecto a la segunda pregunta. Por formación y por donde hemos estado muchísimos años, el objetivo siempre es, como no puede ser de otra manera, salir a ganar el partido y solamente en ganar los partidos. Y el sistema. El sistema es el mejor sistema al cual nos podemos adaptar en cada momento del partido. No es un sistema solo. Es varias situaciones de juego y adaptarse a lo que te demanda el juego en cada partido. Okay, we both of us come from Real Madrid. We have a strong mentality. We want to win every match, and the formation depends the opponent, depends the moment of our squad, and we adapt the different situations before the match, during the match, and we take the decision making process in the right way. Creo que todo pasa por una muy buena concentración y una buena mentalidad. Es cierto que la diferencia en este deporte es grande con respecto no solamente a España, sino a Europa y India, pero creo que el jugador indio, si tiene la capacidad de cambiar de mentalidad y estar concentrado en tareas, en entrenamientos, eso lo llevará también a cabo en los partidos, y los partidos no serán tan abiertos como he podido observar el año pasado, la temporada pasada, que he visto algunos partidos en los cuales los equipos pierden el orden. Y principalmente creo que es eso, porque los entrenamientos van mejorando día a día, y los entrenadores que indios tienen la misma capacidad que cualquier entrenador de otro país, siempre y cuando tenga la capacidad de poder aprender y la necesidad de aprender, y en eso creo que está la gran diferencia. En cuanto a la otra pregunta de la Superliga, pues bueno, nuestro objetivo, como he dicho antes, es el máximo, pero sobre todo podemos pensar en ir semana a semana. No podemos, sería mucho aventurar el decir cómo va a quedar el equipo. Vamos a esperar a formar el equipo bien, a tenerlo trabajado y luego ver de lo que somos capaces. Y ahí lo llevas. Muy bien. Respect the first question, we are demanding improve the concentration mainly in the Indian players. We want to get the control inside the pitch. We want the Indian players mainly don't make mistakes. This way is the best way for improving the level. Respect the second question, repeat the another question of another journalist. We are going week by week, step by step, match by match, and we'll give our 100% for winning every three points. But no, we want to be in a good position, but we are going week by week.